künstliche Intelligenz ist erschreckend mit ihrem Potenzial an Umgestaltung der Realität, wie sie wir bis jetzt kannten. Da hilft natürlich künstliche Intelligenz in sehr vielen Simulationen. Us humans, we have evolved through thousands of years, right? And this rapid pace of evolution now is a matter of months. It's like giving one of the early astronomers a telescope. Modern robots nowadays learn a lot with artificial intelligence. Desarrollada y férreamente defendida por unos, criticada cuando no abiertamente temida por otros, en boca de todos, la IA, la inteligencia artificial, genera estos días expectativas apasionadas, pero también inquietudes generalizadas en toda la Unión Europea. ¿Quiénes son los potenciales ganadores y quiénes son los potenciales perdedores de esta nueva revolución digital en ciernes? Este reportaje comienza en uno de los países donde este debate empieza a escucharse con fuerza, aquí. En Austria. En la Universidad Técnica de Viena, investigadores ensayan nuevos prototipos dotados de inteligencia artificial. Este robot ha sido diseñado para elaborar de forma autónoma mapas tridimensionales del interior de edificios. Podría ayudar a salvar vidas en operaciones de rescate donde los humanos no pueden acceder. We are using traditional machine learning and can enhance the capabilities of this robot. Modern robots nowadays learn a lot with artificial intelligence. They can learn walking, they can learn walking stairs, and all of this is part of a modern robot. Los científicos también utilizan IA para desarrollar robots capaces de simular cómo objetos elásticos reaccionan al tacto humano. La tecnología podría ser útil para futuros arquitectos o ingenieros aeronáuticos. An autonomous robot works in a kind of loop. This loop has three different steps. One is sensing the environment, so understanding what is around. The second is decision making, and the third one is the course of action. So what kind of actions it needs to plan and do in order to perform a service. So in each of these three, AI plays a very crucial role. No es de extrañar, por tanto, que aquí se considere la inteligencia artificial como una oportunidad de oro si es usada adecuadamente. My mother was using artificial intelligence to help her write letters, and she was 85. But there are also fears of people losing their jobs, of course, and artificial intelligence taking over everything. We must also consider what is it good for, what can we use it for, and how do we apply it. We use it wisely, I would say. We consider where it makes sense, where it can improve our work, but not use it blindly. So we want to understand what's going on. 3 de cada 4 trabajadores europeos ya han recurrido de alguna forma a la inteligencia artificial. La IA ya desarrolla herramientas de realidad virtual. Ayuda a transcribir manuscritos medievales. Contribuye al diseño de vehículos autónomos. O de edificios futuristas. Pero su uso también preocupa en escuelas y universidades, mientras trabajadores y sindicatos temen su efecto en determinados nichos laborales. E incluso los artistas confrontan sus crecientes capacidades con nuestra creatividad humana. Esta artista, por ejemplo, pidió ideas a distintas herramientas de IA generativa para un acto cultural en un canal de Viena.
artistas dieron vida literalmente a los textos sugeridos, por excéntricos que pudieran parecer. Su implementación hiperrealista conformó una exposición audiovisual. Ob sie einen inspiriert, hängt, glaube ich, davon ab, wie man sie versucht zu verwenden. Wenn man sie als Quelle von Wirklichkeit nimmt, kommt man, glaube ich, nicht weiter. Wenn man aber sagt, aha, sie schreibt uns, wir sollen einen Kanalreinigungstrupp auf die Beine stellen, dann ist das eine sehr witzige Idee. Und das haben wir eigentlich auch umgesetzt. Wir sind mit Keschern gegangen und haben den Abfall aus dem Kanal herausgezogen. Renate afirma que también los artistas observan esta incipiente revolución de la IA con curiosidad, asombro y precaución. Wir wollten den Zuschauern der Ausstellung zeigen, dass künstliche Intelligenz nicht nur immer erschreckend ist, sie ist erschreckend mit ihrem Potenzial an Umgestaltung der Realität, wie sie wir bis jetzt kannten. Aber es kann was Großartiges sein, es kann was ganz Schlimmes sein. Der Nutzen bestimmt es und was sehr wichtig ist, dass die Menschen sich sehr bewusst sind, was sie tun mit künstlicher Intelligenz. Aún en Viena me reúno con investigadores que utilizan IA para optimizar las unidades de cuidados intensivos en hospitales con el objetivo de salvar más vidas. Sistemas de IA existen desde los años 50. La gran diferencia ahora, explican estos expertos, es su creciente capacidad generativa y cómo la utilizamos. These are software systems are being built into our phones, into the computers that we use. These are software systems work in a predictable manner and that they actually solve the problems that they are supposed to do. That's certainly a responsibility of the developers of artificial intelligence systems. In human history, we have always developed tools and we have been very successful in developing tools. And usually, most of the time, those tools have made our lives easier. En busca de ejemplos de cómo la IA nos está facilitando la vida, viajo hasta Innsbruck. Esta startup la utiliza para transcribir documentos históricos hasta ahora poco claros, crípticos, equívocos o simplemente ilegibles, ampliando así nuestra comprensión del pasado. La IA ha permitido aquí la creación de 35 empleos. Machines are better at recognizing certain types or certain phenomena in images than humans, whereas humans are better at other characteristics or assessing other characteristics of the image. And when you combine the two, that's when you get the most powerful results then. No one could read 10,000 pages in a meaningful time frame, but the AI can, and it can tell you, look, these are especially interesting parts of these documents. It's like giving one of the early astronomers a telescope. But it's much more, because imagine the telescope could talk to you and give you hints as to where a star is. And I think that's really beautiful. Pero esta belleza también tiene sus riesgos y, según algunas voces, en ningún lugar es más urgente abordarlos que en las escuelas. Este centro ofrece educación bilingüe a unos 800 alumnos. Pantallas y ordenadores han sustituido en gran medida a pizarras o cuadernos. El término IA es omnipresente en muchas aulas. Puede utilizarse para ampliar conocimientos, pero también puede acabar con la creatividad, reconocen los profesores. Pretenden que sus alumnos la utilicen de una forma constructiva, no solo para recopilar sin esfuerzo datos, sin sentido o, lo que es peor, para copiar en deberes o exámenes. The challenge is for us as educators is to make sure that the tasks that we create for the students don't allow them to just use AI as a simple way of getting tasks done. Mm. So
we encourage them to use AI to develop a quick understanding, and then we go into inquiry learning where we want them to reflect and analyze the information that they have and then make their own opinions, use their own research and develop their own conclusions. También hay voces que se preguntan si la IA podría convertirse en una herramienta educativa o incluso sustituir a los profesores. No será pronto, dice la directora de la escuela. We would like the students to be critical thinkers, that they look behind the scenes, that they question what they read, and that's what AI cannot provide. That's only what teachers can provide. Oportunidades y amenazas vinculadas a la IA también parecen evidentes en este estudio de arquitectura. Acaban de ganar un proyecto para desarrollar 1.200 unidades residenciales en Turquía y otro para construir edificios federales en Berlín. La IA desempeñó un papel crucial en ambos. Wo wir früher mit Algorithmen, mit mathematischen Methoden tagelang und wochenlang Simulationen aufgestellt haben, können wir solche Simulationen jetzt in kürzester Zeit aufstellen. Pero estos arquitectos reconocen que la IA también podría convertirse en un sólido competidor. Die Planung funktioniert mit sehr vielen Fachbereichen und Fachplanern. Und die künstliche Intelligenz kann nur funktionieren, wenn hier eine Harmonie besteht. In der Planung ist es ganz schwierig, die ganzen Disziplinen, sagen wir mal, in eine Linie zu bringen. Aber wir sehen schon sehr oft, dass sehr viele Architekten auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten. El debate también se ha hecho estos últimos meses muy presente aquí en Estonia, en uno de los países digitalmente más avanzados de toda la Unión Europea. Mi primera cita es a bordo de este vehículo autónomo. Puede circular por vías públicas previamente cartografiadas en 3D. La inteligencia artificial controla parcialmente algunos de sus sistemas. Herramientas de IA están también ofreciendo a sus conceptores nuevas líneas de negocio. The AI tools, they haven't only changed the efficiency of developing the autonomous systems itself, but we're gathering from the vehicles a lot of data, and a lot of AI tools are there for us to understand what does this data mean to us, what we have to more concentrate in the development process, what has to be made more efficient, even in the sales processes, in understanding our clients. De hecho, la IA ya se utiliza como un mediador activo en negociaciones comerciales. Creada hace 5 años, esta startup ha desarrollado chatbots de IA que permiten a grandes empresas contactar simultáneamente con miles de proveedores y negociar y determinar los contratos más ventajosos. La startup emplea actualmente a 100 personas. I remember when we started to think about the idea, then I told my father about building an AI bot who is doing negotiations between large enterprises. And he told me that, Casper, I really wanted to be supportive to you with your new business, but this is just nonsense. Like, negotiations is for humans. We like to see each other. We like to engage, interact. No human on the planet would like to have a negotiation or with a chatbot. Please find something else kindly. Adapting to new technologies, it's risk for your business, for your personal life to do something that you don't know the outcome. On the other hand, the question is it riskier than status quo of doing nothing? Pero esta constante innovación es ya un desafío para muchos. Visitó una de las mayores agencias de traducción del país. Fundada hace 30 años, emplea a unas 40 personas entre plantilla y autónomos. ¿A
Aquí los trabajadores no temen necesariamente por sus empleos, pero ya advierten cómo la IA está cambiando sus condiciones de trabajo. Large language models can do a very good translation, but they're not 100% exact. We know that if they don't have enough data, they can hallucinate. I think humans will always need to be the ones that make the final review to see if everything is correct. Now, machine is translating so much faster, so translators, they are expected to handle more text, more fast. But as the machine does half of the work or even more, then they get paid less for that. They have to do more work and get paid less. So this is also very frustrating. Este creciente sentimiento de frustración también se percibe en otros sectores como el diseño gráfico. Esta ilustradora me cita en una exposición titulada Bosque Mágico. Artistas internacionales han utilizado herramientas digitales o analógicas para producir estas ilustraciones. La IA por sí sola no puede crear esta forma de arte todavía, dice. Ja siin on võimalik näha, kuidas moodi inimesest illustraator paneb nii emotsionaalsed kui tehnilised kui sisulised ideed niimoodi kokku, et see on talle nii ainuomane. See on tema stiilis ja see on asendamatu. See on ikkagi selle inimese poolt tehtud kunst ja tema huumor ja tema kiiksud. Sin embargo, el riesgo de que la IA acabe siendo lo bastante sofisticada como para colmar algunas de estas lagunas es real. Pero no es demasiado tarde para proponer soluciones, afirma. Aga inimesed, aga meie. Et nagu see nali, mis on liikunud ringi, et me leiutasime robotid selle jaoks, et oleks keegi, kes teeks musta tööd, et meie saaks teha kunsti, kultuuri ja kirjandust. Ja nüüd ikka meie teeme musta tööd ja hoopis robotid teevad kunsti, kultuuri ja kirjandust. Et see on ju olukord, mida me keegi ei taha. Ja siis ongi, noh, siis meie täiskasvanute põlvkonnal on siiski vastutus reguleerida, et ei oleks võimalik ära kaotada päriselt reaalsust. Durante mi rodaje he oído varias veces la fórmula no perderás tu trabajo por la IA, perderás tu trabajo a manos de alguien que utilice IA. ¿Cómo pueden prepararse los trabajadores? Intentando mejorar sus cualificaciones, lo cual en sí mismo es un considerable desafío, dice el secretario de Políticas de la Confederación de Sindicatos de Estonia. People tend to fear the unknown, regardless if it's good or bad. The companies, they're not willing to always invest like huge amounts of money in upskilling and reskilling the workers. They tend to do it to the extent that is absolutely necessary for the company. Actually, we see that many companies don't know how to use AI. Termino mi reportaje visitando el taller de los artistas Bárbara y Mar. Están trabajando en una nueva instalación en la que una mano robótica dotada de inteligencia artificial realiza una tediosa tarea, contar a los visitantes de una exposición. Su objetivo es promover un pensamiento crítico sobre el lugar de la IA en nuestras futuras sociedades y mercados laborales. Hace unos años se decía que el primer trabajo que se iba a automatizar serían los conductores de camiones, pero cuando se pincha una rueda, cuando le falta aceite en no sé qué, que te deja el camión tirado en cualquier lado, que solo por ese 5% ya no vale la pena el otro 95%. Entonces, a veces yo creo que falta más esta reflexión para ver que nos pueden vender el humo que quieran, pero al final hay a veces este 5% que si tú te explican la historia de alguna manera como ellos quieren, no lo ven, pero que luego puede ser que todo el castillo de naipes se caiga. Dos de cada tres encuestados en un sondeo reciente dijeron que menos trabajadores serán necesarios conforme la IA se vaya implantando en Europa. Pero sigue sin estar claro hasta qué punto esta tecnología influirá en la vida laboral cotidiana de las empresas y los empleados en el continente.